Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Muy buenas, Red Runners, bienvenidos. ¡Ey! 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 Bienvenidos al directo de hoy. Ya sabéis, hoy toca darle una poquita al Hitman World of Assassination en el modo freelancer o algo así. La verdad, es que vamos a ver. A nosotros nos han dado el Hitman World of Assassination este, que creo que es el Hitman 3, ¿vale? El tema es que han metido un modo nuevo, que es el Freelancer, que no sé qué cambia, pero que es lo que vamos a probar nosotros. Muy buenas, Melende, que me han chivado que has entrado al directo, pero hoy te han quitado la pole. Pero entiendo que estando con Juan era previsible, porque además está en el extensible, creo que ha empezado a cenar. Y he leído que se va a tirar 30 horas viendo una serie. 30 horas. Hostia. Cuidado, ¿eh? O sea, si es un extensible y empiezan 30 horas, cuidado, ¿eh? Por cierto, Red Bull de la Frisco. Es el último de normal que me queda. No miento, me queda otro normal. Y Andrea tiene una cap de naranja. Hombre, ya ves. Hermano, voy a pasar al in-game. Los Red Bull de la Frisco. Es que todavía me queda un par, ¿eh? O sea, te quiero decir. Creo que en la nevera quedan tres todavía. Prefieres la K a la Fanta, a mí es que me saben igual. Entonces, tampoco sé qué decirte. Por cierto, los Red Bull normales, no es que no me gusten, pero me saben tan dulces que lo noto raro. Como... Hola. Hola. ¿Qué pasa? No, que estábamos hablando de... Estaba contando que los Red Bull normales,
A mí me saben como demasiado dulce. A mí me saben a caca. No me gusta. ¿Me das mi reposapiés? Y Dante dice que le gusta más la gas a la Fanta naranja. A mí como que tiene más gas la gas. Entonces está más bueno. Pero la gas cero sabe distinta a la gas normal. Es verdad que esta es gas cero. A mí me sabe igual la K y la Fanta. Le doy, ya se empezó en... Ay, en TikTok se me ha olvidado empezar, ¿ves? Muy buena TikTok. Ah, ¿y qué tal las kombuchas? Yo ayer me tomé la... Una que era de fresa, no me acuerdo, de la marca Viver, no sé qué, era de Granada, estaba buena. Hitman World of Assassination. Oye, ¿y esto se puede decir en TikTok? Yo ya lo he dicho. Yo la verde no he probado, la tengo que probar. ¿Qué ponía ahí que no...? Que la vendes tu alma al diablo. Va. Yo se la vendo. Confirmar, aceptar. Vale, esto está activo, es ficha. Conectando, guardando. Subtítulos, sí. Español de España, tamaño de los subtítulos lo vamos a poner en 34, que lo vea bien en el chat. Vale, Dante, gracias por dejarme el fondito. Indicador de quién habla en los subtítulos. Muy buena, Cristian. Sí, ¿no? Que me ponga quién habla, ¿no? Sí. Tamaño del botón de interacción al 15. Vale. Omitir, porque total no ha jugado a Hitman 2. Estaba leyendo, déjeme leer las cosas. A ver, solo tienes que leer el titular. Traspaso de datos de Hitman 2 a World of Assassination. No. 1999, ¿qué estabas haciendo en 1999? Yo estaba jugando Pokémon. Ese año sale la canción esa de Logonesco. Completo. Vale, me están haciendo aquí un tutorial para moverme. Correr es. No estoy acostumbrado a usar este botón. Ojo. Gracias por ese follow. Gracias por esa ardilla zaragocista. Welcome to the agent program initiate. I'll be waiting for you inside. Espero que nos entiendan, como somos de Andalucía. Joder. Es que madre mía. Que encima somos del mismo pueblo de Juan, es que de verdad. No era la polémica que se ha apuntado con la Paula Gómez, ¿sabes? Que va a estar la Queen. Yo me he enterado ahora. Sí, a mí la presentación. La Paula Gono esa es de Gigantes. ¿Puede ser? Besides, from what I hear, you have a few of your own. Y estuvo también en lo del MasterChef de Ibai, que fue la que ganó. Es verdad, con Weberly. Gracias por marzo. Son regalitos de TikTok. Los regalitos de TikTok siempre están bien. Siempre lo agradecemos. Read your case file. No sé de qué, dónde es el acento en inglés este, pero lo entiendo Rogulinchi, ¿eh? Sea americano. Y gracias por el follow, zaragocista. Zaragocista, yo soy medio zaragozán. Es verdad. A las 6 de la mañana de entrenamiento, hermano. Si es que es normal que no tenga pelo, si es que con el estrés de la onda hasta las 6 de la mañana, coño. Es el único de este canal que puede hacer chistes de calvo. Qué buena, Melen. I choose him. May I inquire why? A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. Es el 90% de este chat, ¿sabes? I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing. If he does, he's not sharing. We will check up on his story. Parece que no soy muy comunicativo. In the meantime, keep him under close watch.
Pero seguro que recuerdo todo muy bien, que no. Entonces no estoy. Venga, vamos al entrenamiento, a ver cómo se te da. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. Había leído el borrón del gorrión, a ver. Isolate and eliminate your target and exfiltrate. Tengo que aislar y eliminar el objetivo sin levantar sospechas. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true. Vale, ya lo tenía pensado, o sea, hacer la raya Juan, o sea, no te rayes. Tengo un tatuaje en la calva. Vale, imagino que si no tengo que... Pero bueno... ¡Ojito! Don Escorpión, muchas gracias por ese pedazo de raid con 5 personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oh. Venga, que vaya bien el almuerzo. Vale, mi objetivo es lo que está en rojo, ¿no? ¿Qué tal? Seven Days to Die. Oye, es un juego que más... Le estaba haciendo ya la promo en otro rollo, pero gracias. Es un juego que siempre lo he visto un montón de veces, de ofertas y tal, y siempre me ha llamado la atención. Vale, no puedo entrar porque voy vestido de calle. Me tengo que buscar un disfraz. Mira, esto es el instinto que tú no has visto. Tengo que ir a por ese rojo. Dale. Y tengo que buscar un disfraz. Ahí. Este no lo he hecho el plus, que yo sepa no. Que yo sepa no fue este. He hecho un Hitman, de eso me acuerdo. Puede que fuese incluso el Hitman 2. Pero este no fue. Vaya, porque yo lo he canjeado y no me ponía nada que le tuviera del plus ni nada. Vale. Uy, que lo puedo matar, a ver. Some people are more observant than others. Not bad, initiate. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. No, no podía. No te vuelvo a cambiar. Pero te das cuenta que te está diciendo cómo va el cuerpo. Sí, sí, que me he confundido el botón. ¿Dónde lo llevo? Al baño. El baño es aquí. Vale. Ay, pero no suelte. No deje de pulsar el botón. Pero vamos a ver. Ala, ahí se queda. De un cuervo a otro cuervo. Cuerpo escondido, vamos. Estamos bien. Ya, ahora tengo que ir por aquí. Vale, para guardar la partida. Buenas tardes. ¿Todo con normalidad? ¿Cómo le va a decir buenas tardes? Vale, o sea, si hay una persona o una marca, no te tiene que ver. Vale, esas personas marcadas. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. Bueno, está de espalda. ¿Qué le puedo hacer? No, vamos a ver. ¿Te vas a poner a dejar inconsciente delante de otra persona? Well done, initiate. Sigue andando. Con tranquilidad, con normalidad. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Ah, y bienvenida a todos los que venís de la RAI. Que ahora está el bot saludando a todos. Hostia, boy, te imaginas que nos metas una RAID así de 500 personas. El bot saludando a 500 personas. Hostia, qué locura. Jeje. Es normal que lleve herramientas en la mano. Nadie me puede decir nada. No, depende de cómo la use. Muy discreto, ¿eh? Muy discreto.
See if you can't isolate him. Oh, the repairman. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. ¿Qué tengo que hacer, Lois? Pues quitarle la ropa. Oye, a ver, tremenda hostia la has metido en verdad, ¿eh? Y ya estaba tocado. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what ¿dónde lo escondo este? En el congelador. Que tiene calor. Hala. Criogenizado como Walt Disney. Uy, ¿qué es esto? Ah, puedes envenenar. Ah, que puedes envenenar cosas. Está guapo el juego, eh. Buenas. Go ahead, Sailor. Hello, sir. Target's private deck. Now we're getting according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Tengo una forma de camuflarte. ¿Qué no me puede ver? El objetivo. Pero si te acercas al pavo ese de la barra, igual puedes hablar con él. Y te camuflo. Vale, esto es el sentarse del Assassin's Creed. Sí, pero me tengo que camuflar aquí hasta que esté seguro. Espera y observa el objetivo. Sí, sí. Pero que haga algo, coño. Mr. Norfolk. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. No antes de las 6. Six. My wife is very insistent. A partir de las 6, se ve hasta la guarda for legal visitors. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Tell me. Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could que lo siga, ¿no? Sí. Aunque vaya, en esta misión tutorial, bueno, digamos que lo gracioso va a ser cuando te dejen solo. Clearly, Richard doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Thing is, I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant's private collection in Boston. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a rouge. 50 years from now, this time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to pose, but whoever makes the target first. No sueño ni nada, ¿no? Saco un arma. Just a moment. Vale. Que se lleva una pipa con un uniforme que no suele llevar pipa. Te van a detectar. Van a decir, ya ves. No debería llevar pipa. El otro sigue ahí hablando solo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sal. ¿Qué? ¿Que tendría que haber guardado el arma? O sea, vamos a ver. André. Entramos en una habitación donde solo hay dos personas. Una de esas personas se muere. Y tú, que no eres una de esas dos personas, sales por la puerta. Donde están todos los guardias. Con una pipa en la mano.
Entiendo. Yo me voy de aquí. Oye, quiero dejar de estar agachada. ¿Puedo saltar? Joder, súper discreto, ¿sabes? Vemos un sardo por ahí. Oye, pero también es discreto estar agachada, ¿sí? Sí, súper discreto. O sea, estoy usando la misma ironía que tú. ¿Pulsa el círculo? Le estoy dando al círculo, ¿qué crees? ¿Que no le estoy dando? ¡Ah! ¡Que me ha dado un vago! ¡Ah! ¿Te imaginas? ¡Me voy a mi casa, me ha dado un vago! ¡Ah! De hecho, estoy pulsando todos los botones. Mira, puedo correr y todo. ¡Ojo! La primera misión completada. El tutorial, bien. Bueno, la prueba final. Sobre mí. Bueno. La prueba final. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. It could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be improvise. Tu muerto. Vale. Estos son los hitos que puedo conseguir, ¿no? Sí. El limpiador, esconde el objetivo en un armario. O los hitos que he conseguido ya. Yo creo que lo que puedes conseguir, porque te pone 0 de 11. Yo ya he guardado a un señor en un armario. Al objetivo, no a un señor. Ah. Únete a la tripulación. Envenena. Vale. No me funciona el instinto. Ah, bueno. Ahí. Ojo, pero ahí tienes pecha de cosas, ¿eh? A ver, explosivos de col... Ah. Me confundí de otro. Una ganzúa. Oye, pero ya está otra vez agachada. Pero yo no sé levantarme, te lo prometo que no lo sé. Ah, era como el ciberpunk. Es que hay la munición de todo. O sea, que literalmente, si tienes límite de inventario, te lo estás llenando. Pero si yo no lo he cogido, así acercarme y que lo coja. Oye, ¿cómo cambiaba de arma? Que no quiero ir con un fusil en la mano. Joder, y en la espalda tampoco, coño. Ah, claro. Dijo que los objetos grandes no se podían esconder. Correcto. ¿Y cómo hago para soltar el fusil? A ver, vete al fusil y le das al triángulo soltar objeto. Vale. Y este es grande también, entonces no lo voy a coger. Tengo este, que este sí lo puedo... Esto también es ilegal, vale. Una ganzúa, una moneda... Vale. Vamos a hacer lo mismo de... Bueno, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
disfrazarnos. Con llaga, bueno. Si Andrea te contara. Tema llaga. No era necesario, pero... Literalmente ha sido como... Estás haciendo una prueba. Muerte innecesaria. Gracias por el lurquito, Yokai. Pa' adentro. Mira qué facherito. Vale. Voy a intentar entrar por la puerta principal esta vez. No creo, te van a mandar por la de staff, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. No te agaches, que parece mal. Buenas. Gracias. ¿Y hay alguien malo? Ah, ese es el objetivo. Por aquí no he ido, a ver. Mire, tenéis que hacer algo aquí, ¿no? En el deck 00, tenéis que encontrar un uniforme o algo. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Un extintor. Hola. ¿Ese te reconoce? Sorry, I don't think I know you, mister. No. Ya te están buscando y todo. Salutations, my friend. Dar al cuadrado, en el momento justo, al círculo ahora. Hala, otra muerte innecesaria. Dame tu ropa. ¿Y a este dónde lo meto? Ahí donde hay dos personas más. Para que crean que lo han hecho ellos. Yo soy la policía. Pero suéltalo, pendejo. Que no cae, que le da. Ok, si le da el triángulo, dice deshacerse del cuerpo. A ver. Hala, toma por culo. Total, si está muerto, ¿cómo anda? Estoraje. Aquí tiene que haber cosas para coger, seguro. Una llave inglesa. Es que por esta zona, cajones de armas. ¡Ojo! Si un guardia encuentra un arma tirada en el suelo, la meterá en una caja como esta. Vale. ¿Y dónde está esta? Ah, ahí. Pero no ha encontrado ninguna porque... Vale. Palanqueta. ¿Quiero mirar? Vale. Ahora mismo esto de aquí que tengo no es ilegal. Lo claro, podría llevar, en la, llevar mano. La mano. Vale. Lo que pasa es que... No soy yo, ¿eh? ¿Qué? No sé yo si me fiaría de verte a ti con uno de estos en la mano, ¿eh? Y está el objetivo... ¿Cómo? Has completado un desafío. No sabes ni cómo lo has hecho. Está el objetivo aquí arriba, en esa parte de ahí arriba. Así que vamos a ver si llegamos.
ilegal, ¿eh? Ilegalísimo. Vamos a ir por otra zona. Quería correr, no apunta. ¿Apuntar? Te han visto apuntar y han sospechado, ¿eh? ¿Quién? Desde arriba. Te han visto apuntar y han dicho... No, porque si no me pondría algo. Vamos a subir por aquí. Claro, te ha salido un indicador amarillo. Buenas. ¿Ese te puede reconocer? Adiós. ¿Y cómo subo? Aquí hay otra escalera. Buenas. ¿Puedes dejar de decirle buenas a todo el mundo, por favor? Me estás poniendo negro. Vale, tengo que subir más. ¿Por aquí se puede subir más? No. Sí. Este no me reconoce, ¿no? No tiene puntito blanco encima. Está por aquí. Te quiero decir, saluda a la gente si quiere, pero no. Buenas, buenas, buenas. Ese te está reconociendo. Ese es el... Mira la de este amarillo. Ese no es el objetivo. Ya, pero acaba de pasar por aquí el objetivo. No sé si en educado sí, pero que varía el saludo. Que es que parece un bot. Está a mí no sé si lo tiene ahí. Sí, sí, lo sé. Ahora pegale un par de tiros y sal de ahí pegando tiros. Eso es lo que haría yo, pero no es lo que debo hacer. Debo esperar. Se va. Oye, ¿puede usted venir, yo que sé, hacia aquí a hablar con la señora rubia aquí? Tengo que ir a escuchar, ¿verdad? Vale, vienen para aquí. Se sientan. Claro, ahí le podrías haber envenenado la copa, por ejemplo. Joder, la cara de mala hostia que tiene el personaje. A ver, es un asesino, tiene que tener cara de mala hostia. Vale, viene para acá. Uy, a ver qué sucede. Gracias por la rosa, Rafa Jurado. 231 en TikTok. Vale, se va para allá. Se quiere mover y quitarse al lado del señor del puntito en la cabeza. Ese señor ya está diciendo, oye, ¿qué coño haces, pavo? Vete ya, vamos a por culo, coño. ¿Ves? Ahora es cuando se va a mover, porque está hablando con el otro nota, que es con el que se movió. Que no te rayes, que estoy aquí de chill, coño. No puedo estar aquí de chill. A ver, es que igual un guardia de seguridad con una pipa ya en la mano preparada. Pues es sospechoso. No. Sí, un explosivo mucho más tranquilizador, ¿sabes? La moneda. Tírale, venga. Te está reconociendo. Te han reconocido. No me podías haber dicho algo. Te lo acabo de decir cuatro veces. Te está reconociendo. ¡Ah! Adelante. Sir, I am talking to you. No sé de qué me habláis. Yo soy un simple guardia de seguridad. No sé de qué me estáis hablando. Yo estoy aquí de chill. Ay, ese me reconoce. Estoy aquí de chill. Vale. Ese ahí está alertado y está justo ahí al lado, coño. Que de verdad. Voy a tener que cambiar de disfraz. ¿Aquí habrá algo? Ah. ¿Qué es esto, de bebé? ¿Estás metido en una taquilla? Ay. Andrea, por favor. ¿Quién viene por ahí? Nadie. ¿No ves que en el mapa está rojo? Ah, está arriba. Por arriba. Vale, vale. Buenas. How are you, sir? Perdón. Su puta madre.
A ver, tienes una moneda. Sí. Las monedas, según has leído antes, las puedes usar para lanzarlas y que se vayan para otro lado. Bueno. A ver, es que el señor estaba ahí antes. No, sí, le quiero dar tortas y vestirme como él. ¿Qué? No sé hasta qué punto eso es muy... Los guardias te persiguen, tu disfraz no ha funcionado. ¿Ves? Pero es que es porque uno no se puede disfrazar como este, creo. Sí. Ah, sí. Muerte innecesaria. ¿No? Ah, ¿no? ¿No te puedes disfrazar como este? Y además mira el tiro que le han metido a los ojete. ¿La has matado para nada? ¡Ay, mira lo que estoy haciendo en la pierna, coño! ¿Llevas tres muertes para nada? Joder, es que ya no puedo salir de aquí, me van a reconocer. Me quiero disfrazar. No vea, hermana, si es que parece el ángel de la muerte, no estás dejando a nadie vivo. Ese se te escapa, ¿eh? Ese se te escapa. Claro, acabas de matar a cuatro personas. Me voy a cambiar de ropa, así seguro que no me, así seguro que no me reconoce. Joder, y hermano. Y encima este pasa para allá, el otro para acá. Levántate, coño. Pobres empleados, es que... Es que Andrea no vea, ¿eh? Pero yo cómo lo hago, si es que yo no hablo, asesino, yo no sé, o sea, no sé ser un asesino que haga las cosas bien, ¿sabes lo que te quiero decir? No, ya, se está viendo. Quieren arrestarte, estás siendo perseguido, te han arrestado. No, he fingido rendición. Rendición. Claro, pero es que si estás chetado, esto no tiene mucho chiste, ¿sabes? Noquéalo, noquéalo, que lo has dejado medio tonto nada más. Ahí, dale, dale. Y ya tira para adelante pegándole tiro a todo lo que se mueva, así total. O sea, te quiero decir, ya peor no lo puedes hacer. Vale. Ahora para arriba. Muerte innecesaria, dice. O sea, literalmente va a hacer. Va a dejar empañar a un piloto escolar, ¿sabes? Asegurando el objetivo. Mira a dónde está porque se te va a escapar. Está aquí. ¡Ay, qué susto me ha dado, coño! Miguel 24 Betty, entiendo que desde aquí. Muchas gracias por el follow. ¿Dónde está el objetivo? Ya lo has matado. Ah. Ahora te van al helicóptero. Por el otro lado. La que estaba ahí atrás. Pillado innecesariamente. Hay una ahí atrás que pillado innecesariamente. Qué susto me ha dado eso. ¿Qué ha dado todo? Pues bien, aquí estamos probando el Hitman. Que aquí, como se puede ver, pues. No se le da muy bien. Bueno, Xavi, el Hitman... Mira, gana un trofeo. Tres. Seguridad por lado. He conseguido solo uno de los objetivos. Venga, que vaya bien el paseo, Belén. Y eso. ¿A qué juego soléis jugar? A ver. Actualmente... Esto es complicado, ¿vale? Actualmente, yo estoy jugando a Dark Souls 2. Y ella está jugando a Hogwarts Legacy. Jugamos un día a un juego, otro día a otro. Y... también estamos jugando a Fortnite y también solemos jugar a Fall Guys. Luego saca Fall Guys, lo hemos abandonado un poquito hasta que salgan cositas interesantes. Juegos de colaboración tipo este, por ejemplo, este es una colaboración con KML. Correcto. ¿Prueba final o seguir entrenando? Prueba final. Seguir entrenando vas a repetir la misión. Prueba final.
Fortnite con seguidores, pues generalmente, o sea, muchas veces entra gente que no sigue nada, así que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, Melende, que se acaba de ir a dar una vuelta con el perrete, se suele meter siempre, a veces se mete Dante, que es moderador, suscriptor y tal. O sea que a veces cuesta que tengamos huevos, pero si hay huevos, pues meter quien quiera. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. ¿Qué consola tenéis? Ahora mismo estamos jugando en PS5. Tenemos la Switch y el PC. Y también el PC. Bueno, ya por decir la PS Vita y un montón de cosas. Sí, pero ya yo pa directo. A famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. Un aeródromo militar en Cuba. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Sí, solemos jugar en escuadrones. Yo juego la Play y Margot y Andrea juegan en el PC. Que normalmente lo que se ve es la partida de Andrea. We need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Y si por ejemplo un día pues no tenemos gente, pues jugamos dúo, o si hay una persona jugamos trío, pero vaya que siempre no hemos jugado dos. Has descubierto información clave que te ayudará a completar la misión de un modo único y satisfactorio. Permíteme dudarlo. Si a día sí veo la información. Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Vale, he desbloqueado esto. ¿Qué es? Que la seguridad es lo primero. A ver, yo generalmente hago directos en TikTok también, por el tema ese que tiene mucho mejor descubrimiento que Twitch. Pero vaya, que solemos jugar los viernes. O sea, los viernes suele ser día fijo de Fortnite. ¿Cuál es el tema? Que este viernes próximo va a ser un día especial. ¿Por qué? Porque sale Resident Evil 4. Y voy a estar toda la tarde jugando Resident Evil 4. De hecho, seguramente el sábado y el domingo también esté jugando Resident Evil 4. Yo creo que todo va a ser zona restringida. Sí, lo digo porque me ha salido ahí. Estoy en el bate. Buen sitio para entrar, ¿no? Come algo. ¡Ay, tu puta madre! Que están ahí dos que me reconocen. Pues yo me voy a comer unos cacahuetes de estos picantitos. ¿Tú quieres? Dame un poquito. Espérate que le dé. Ya. Quizás me has echado mucho. Bueno, yo el puñadito que me he echado va directo para adentro. A ver, pero ¿cómo te vas a meter todo eso en la boca? A ver. Investiga las zonas. Vale. Mister, you are currently stop moving now. Coño, es que ya empiezo mal, es que ya me han visto por todos lados, me voy a morir. Pues nada, a martillazo. Es que el otro me va a meter un tiro. Que no, que se va, que se va. Nada, me muero. ¡Hala!
Apañado. Ya veis cómo se le ha dado el sigilo, ¿no? Por cierto, tenías una... mensajito de misión de lanza la moneda para distraer a los guardias. Como que tenías que hacer eso. Vale. ¿Estás seguro que quieres reiniciar la misión? No he hecho final nada. Test is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. First things first, we need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Estoy dando la X, cambia de cobertura, gilipollas. Tírale. Acaba antes, ¿no? La seguridad es lo primero, eso quiere decir que me tengo que vestir de mecánico. ¿No? Puede ser. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Right, let's get you inside. You'll need a fitting disguise. Tenía que haber ido ahí desde el minuto uno. De hecho, ya te lo indicaba antes, pero no le prestaste atención. Oculto. Puedes esconderte en la vegetación si te mantienes agachado. Y también puedes esconder los cuerpos en los árboles. A guard uniform should do nicely. But you'll need to draw him out and isolate him. Vale. Te lanzo una moneda para que el pavo este se aparte, ¿no? Bueno, para que se acerque al arbusto y poder tumbarlo. Jeez. Yes, sir. Pero no, ¿qué hago? Ay. Ese pro deja ahí apuntado y no lo bloquea al final. Usar ropa. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. The job initiate. Bueno, por ahora, más o menos. Suelta al open. Vale. Ponte de pie que ya. La monedita. Hay uno ahí que me reconoce, tengo que ir con cuidadito. ¿No? Uh-huh. Vale. ¿Me ha visto? Claro. ¿Por qué? Porque te estaba mirando cuando has tirado la moneda. Y me voy. De chill. Doesn't make sense. Voy a meterme en la cama.
something. If I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast one. Now he wants his girlfriend to go with him across the curtain. Naturally, Kremlin says no, wasn't part of the agreement. Knight says he's got documents on the other Soviet spies in the U.S., documents that'll leak into the wrong hands in case anything happens to him or his girlfriend. Adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. ¿Qué tengo que hacerle a esto? Pues noquearlo y robarle la ropa. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Me ha hecho gracia que lo te diga. Tentacto es un actor. Y literalmente antes estaba liado a tiro con todo lo que se movía. Has matado a 10 personas, has matado a 10 actores. Vaya. Por el otro lado. O pulsa cuadrado. Ya por si podía. ¿Tenía que pulsar cuadrado? No, no. No, por otro lado. ¿Cuadrado para qué? No sé. Porque no te marcaba ahí como que la interacción con el cuadrado. Right. Now to set the trap. Necesita una llave inglesa. Has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Esto en verdad sigue siendo un tutorial. Sí. Lo que pasa es que tú te has ido a otro lado. And now to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Hey, how's the mechanic today? Localiza a este con el instinto. Ya, lo metió. Realizarlo con el instinto, está allí. Puedo ir de chill, ¿no? De momento. Por ahora sí. Por ahora no hay nadie que te deteste ni nada. A ver, realmente este juego no es complicado, es de tener paciencia. De prestar la atención a todo. Y si todo sale mal, pues podéis ir hasta tiro. Jesper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. You're a good hand. No te preocupes si te lo vas a cargar. He does prattle on, doesn't he? Anyway, you're almost there, initiate. All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet. And Knight will take care of the rest. Boy, is he in for a ride. Hey, nice threads, buddy. Con cuidadito. ¿Qué me quiere decir esto? Pues no sé, dará entendido. Sí, pero ¿qué me tengo que disfrazar así? No lo sé. Hey, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. All right. Sí. No, no, tienes que dar para explicarlo. Tienes muy poca paciencia, ¿eh? Yo que sé. Step one, strap yourself in. Okay, all strapped in.
Step two, locate the ejector seat handle. Yes, we found it. Step three, pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Hala, toma por culo. I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't say it was parachute. Anyway, you did it. Excellent work, Initiate. Let's so just didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. I swear, the recruit must have messed with it, that crazy bastard. Saliendo, andando con música super épica, acabo de lanzar un tío a la estratosfera con un asiento ya estable de un avión. Congratulations, agent. ¡Vamos! Ya se acabaron los tutoriales. Mira, aquí he hecho más cosas, ¿eh? Mira. No he jugado al ajedrez. Podría haber hecho muchas más cosas de las que he hecho, ¿eh? Vale. ¡Hala, Liberdo! Nivel 2. Suéter táctico. Oye, está guapo el suéter. Está guapo. Respect, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we'll contact you. No, 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 no. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Gracias por el follow. He beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you. The trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name. Nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Vale, me llamo 47. Perfecto, pues por Twitch te esperamos. Respect. Sushi. Yo no me lo comería. Este. ¿Ves? ¿Por qué no me lo comería? Te murió. Hostia, menos mal que era respecto, porque es que ese nombre no lo veo. Madre de amor hermoso. A ver. Uf. Madre de Dios, ¿cómo va a leer eso? Un chelo. Le va a matar con la cuerda de un chelo. Adán, perfecto. No, esa es la mierda que tenía la tú para... Y así puedo matar a gente. Okay. Qué guapo. Se llama cuerda de estrangulamiento o algo así. Adán es mejor que 8EKX. Se murió. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Boom. Do you realize? Gracias por el follow, Adán. Does the ICA? Hay que bajar un poco el sonido de esa alerta, por favor. Yo creo que está perfecto. Que me van a matar de un susto un día de esto. Por eso creo que está perfecto. Business.
Coño, que me pongan a volar en primera clase, no en business. En business paso más desapercibido. Bueno, sí, eso sí. Mira, está en Francia. Qué malo. ¿Y ahora? Pues, si le das para allá, continúa la historia. Ahí. Showstopper. Estoy en Francia. ¿O no? Sí, estaba el mapa marcado. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Ariana Grande. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel. Margolis, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago. Yawapa. An enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, joder, ¿cómo pronuncia Hernández? The classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. Uy, hay mucha comida que puedo envenenar. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Y voy a tener cosas de tutorial que me van a decir, vete por aquí, mi reina, dime que sí, por favor. Ya has terminado el tutorial. Este chiquito quiero. Vale, dos objetivos, estos dos. Planificación. Alfombra roja. Tenemos este equipo y vamos de smoking. Vamos, facerito. Dificultad, novato. Dale. ¿Y ahora qué le doy? A ver, es que no se ha aclarado. Yo no he dado nada. Modo de juego. Historia. Ah, es que tenemos Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3. No, estos son escenarios, creo, para hacer los asesinatos de los juegos. Es que, uff, voy a carrera. Es que no sé lo que está dando. Es que yo no he dado nada, me ha llevado a eso. ¡Ah! No sé lo que le está dando. Que no he dado nada. Dale L1. Modo de juego o campañas. Dale otra vez. ¿A dónde? Al L1. Dale a historia una vez. Claro, esta es la misión que estaba haciendo. Sí, pero que yo no he dado nada, me ha llevado ahí. ¿Y ahora qué le doy? Hay que ir a jugar. Pero esto entonces es el Hitman 1. No lo sé. Welcome to Paris 47. The show is just about to start. Tía, el del cartel. This is the red carpet event of the season. Además, recuerdo que yo no jugaba a ningún Hitman en mi vida. Ya, you will find Viktor Novikov basking in the spotlight. Míralo, está facherito pasando por la alfombra roja. Porque tengo un código de barra en la nuca. El lore. Event security will keep a watchful eye on any suspicious activity. But I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Bien, dos objetivos. Sí, lo sé. Los dos están ya dentro.
No, hombre. Pobrecita. ¿Tenéis Apex Legends? No. Apex Legends es uno de los juegos que no hemos jugado nunca. Step right in, sir. Enjoy your evening. Además, me ha hecho gracia el... los guardias están atentos a cualquier conducta sospechosa. Minuto uno, ¿sabes? Mira, ahí lo tiene. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Juego Legacy, sí. Lo está jugando ella ahora mismo en directo. Sí. Bueno, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, los lunes y los miércoles estamos jugando en Hogwarts Legacy. Tengo que ir por la alfombra roja como esta gente. Tengo que seguir a la pava de esto. Oye, un segundito al baño, ¿vale? Vale. No la lié en mi ausencia. No te prometo nada. Ya lo sé. Acercando la gente. According to our intel, Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models. Jugamos, bueno, espera que acabe de hablar la pobre. And Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. Jugamos los lunes y los miércoles a Hogwarts Legacy, los martes y los jueves a Dark Souls 2, no sé si está con un DLC o con algo de eso. En Dark Souls 2, ¿tú cómo vas? Dark Souls 2, mañana me toca el Caballero del Humo, que es el último del... del segundo DLC. Entonces mañana será, o sea, el martes será final del segundo DLC y... después ver la zona opcional del segundo DLC e ir al tercer DLC, que voy a intentar rushearlo, tirar hasta el final y al menos guardarlo delante del jefe. Los viernes, ¿Fortnite? Sí. Es que estoy diciendo que jugamos. Ah. Y si quieres sigue tú, los sábados. ¿No? Y los sábados pues alternamos juegos de colaboración, como pues este. O algún juego que nos apetezca en su momento. Puede ser DVD, puede ser Famofobia, puede ser cualquier cosa. Pasa que esta semana que viene va a ser especial. Porque esta semana que viene sale el Resident Evil 4 Remake. Y ahí, viernes, sábado, domingo, voy a estar yo ahí dando la Resident Evil 4 Remake como si lo hubiera un mañana. Y la idea es que el jueves acabe Dark Souls 2 para martes y jueves, que es cuando juego yo, pues dar la Resident Evil 4 Remake. No sé muy bien qué debo hacer. Voy a ir por aquí. Oh my God.
Rocket. They know, okay? They know what we're up to. They've caught Haley and we're next. It was... El bar. Camuflarse como camarero, pero no eres. No tienes el disfraz de camarero. No, lo. Mira. Ah, claro, no puedo. Pensaba que había un delantal para ponerme. Ahí sin querer. Victor, Victor, there you are. Finally. Come join us for a drink. We need your help. Phil really wants to meet you. He flew in from a shooting just to see the show. His arms must be tired. If Julia wants to play the movie version of me that bad, he only had to ask. Command, we've lost visual. Torpus escaped. Joder, uno se pasa un poquito de metiéndose en una zona y ya le andan buscando, ¿eh? Ya está. La terraza. Pero yo quiero un sitio así de chill para vestirme, para matar a uno y vestirme de él. No sé. Aquí hay mucha gente por todos lados. Hombre, es una fiesta. ¿Por qué te ha salido voz de Rajoy? Anuncio de... ¡Es una fiesta! Perseguido, quieren arrestarte. Me mata. O voy a decir que están agribillados, hermano. Pues voy a ir un segundito al baño. ¿A qué hora hace directo los viernes? Hacemos directo todos los días a las 5 de la tarde. De hecho, si quieres, o sea, a ver, normalmente todos los domingos, como no hacemos directo, aprovecho y actualizo el calendario de Twitch. Entonces aquí mismo, si le das a... No sé si nos está viendo desde el móvil o desde el ordenador. Si le das al nombre del canal que pone el calendario, tienes ahí todos los directos que vamos a hacer. Bueno, están los de esta semana, porque no lo podía actualizar porque todavía no hemos terminado. Y si no... si me sigues en Instagram, redes creo que, o no, si me sigues en Instagram, que si quieres te lo paso, ahí en las historias siempre suelo poner cuando abro directo y a qué jugamos ese día y todo eso. A ver. ¿Qué sería? Esto. Vale, ahí tienes mi Instagram, que si me sigues por Instagram, ya te digo, ahí solo pone cuando arranco, o sea, solo pone una historia todos los días con hoy se juega esto. Uy, espérate, si tengo el TikTok, ¿no? Que lo tengo que hacer. Y eso, tengo todos los días, hoy se juega esto, hoy se juega esto, hoy se juega esto. Ves un TikTok now, ¿vale? Mientras andas en el baño. Si se carga, claro que es a otro. O que se cargue y eso está haciendo detalle. Vale, ya se está subiendo. Porque, oye, parece una tontería, pero el TikTok Now este tira que no veas, vaya. Va lo bien que funciona para que te vea gente y todo.
ya me he quitado las notificaciones. Y eso, en Instagram solo subí una historia de jugamos a esto. Y mañana, de hecho en las destacadas tengo el calendario de Twitch. En las destacadas de Instagram. Por eso hablo tanto de mi Instagram. Tengo una destacada con horario Twitch. Y ahí va a estar el horario de la semana en cuestión. A mí mismo tarde esta semana. El de la semana que viene será pues más o menos igual. Cambiando el viernes por Resident Evil. El de hoy de Hitman por Resident Evil. Y añadiendo el domingo Resident Evil. Tengo muchas ganas ya de dar a Resident Evil. Tengo muchas ganas de darle, tío. No he querido ni jugar la demo. O sea, está la demo, que la podría haber jugado y no he querido jugarla por el tema de... con calma. O sea, no quiero estar... O sea, como lo juegue, como me ponga con la demo, ya sí que no juego otra cosa, vaya. Porque es como quiero esto. Con calma. Si ya me lo he comprado, si ya lo voy a jugar. Hola. ¿El que te has comprado? El Resident Evil. Vinion 619, bienvenido al directo, que me lo ha chivado el bot. Tenemos un bot que chiva cuando alguien entra al chat. Más que chivar, es que avisa y saluda. Pero igual alguien quiere entrar así... Lippy. The show is just about to start. Venga. Showstopper. Me voy a pasar por delante de esto, por joder. Lo típico es ver un espía. Pasar por delante de una cámara para que le vean la cara en un evento donde van a morir gente, ¿sabes? Es como... Lo típico es ver un espía, ¿no? No sé, pero me ha hecho gracia y lo he hecho, ya está. Y ahora le coges esa, ¡pa! Y la dejas inconsciente. Y ya te lias a tiro con todos los guardias. Todas son franceses, tampoco importa mucho. Míralo. Le meto un disparo y como estoy camuflado en la multitud, no saben quién es. Me da a mí que no funciona así, por lo que sea, Es una intuición. Efectivamente. O sea, es la base de este canal, que los franceses, bueno, que tampoco pasa nada. Son franceses. Fuera, suéltalo. Tienen una zona restringida, me la pego. Está en una zona restringida, pero tampoco hay nadie, ¿eh? Ah, míralo, pero es que el pobre señor está en bola, tío. Crimen detectado. En peligro. Bueno, me han visto estas dos pavas, ahora... ¡Toma! ¡Anda! ¡No! ¡Margot machista! ¡Margot machista! Le está pegando a mujeres. Pero yo me quiero poner su ropa. ¿Pero qué es una mujer? ¿Y? ¡No te cabe! ¿Y dónde la meto yo ahora esta, en el armario? Hombre, igual ha gustado salir para meterla otra vez. Ah, joder. Vale. Siguiente. Vamos a guardar primero esta. También te digo, se van a despertar. Si lo vas a meter todo en el mismo armario, va a ser raro. Es como, ¿qué hacemos todos aquí, sabes? ¿Cómo hemos llegado todos aquí? ¿Pero puedo meter más de un cuerpo en el mismo lugar? No lo sé, si se puede. Voy a probar. Ahí, arrastrale de la pata, no se va a quejar. Es extraño, como... Vale, y aquí supongo yo que me podré vestir de algo. Ahí está la ropa de la gente que está ahí trabajando. Es lo que quiero hacer. Pero no los uniformes, la ropa de calle, de haber venido de la calle. No, pero ¿algún uniforme habrá? ¿Esto es la bodega?
Me imagino el olor que tienen. Sí, sí. Tiene que ser un olor. Joder, curioso. Están ahí tres con puntito. Me cago en la puta. Tiene que ser un olor. Encima son franceses, lo recuerdo. O sea, uff, eso tiene golea. Que zorra que son tira de espardo, vaya. ¿Vale? Mira ahí, tiene agua. No, es una rueda. No, una bota. Ya me entra del palacio. Eso viene bien. Y mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Por si la lío, me voy a guardar. Y ya es solo cargar la partida, ¿sabes lo que te quiero decir? Uy, qué cara tienes tú de que te voy a matar. Ay, no, ahí hay tres. ¿Qué dices? Los tres están en la habitación. No, no, hay cuatro. Vale, ahí abajo. Ahí abajo hay más. No veas, a ver, picha de gente. Cojones. ¿Qué puedo hacer con él? Pensaba que era un... Mira, los cocineros. Sí, pero es que yo no quiero ser cocinera, yo quiero ser... Bueno, yo tampoco quiero descargar camiones, pero Darko hay que trabajar, hija mía. Yo quiero ser guardia de seguridad. Estoy trabajando, matando gente. Los balanos empiezan, todo mete la cabeza. Tienes a un señor que te está viendo ahí. No, no me habéis visto. Yo no. Tampoco estoy... le ha importado mucho, ¿eh? Ha sido como... Ahí hay uno solo. ¿Dónde? ¿Se gira ahora a la izquierda? Sí, sí, ya lo he visto. Ahora el tema es, ¿me estará mirando o estará de espalda? Míralo. Venga. Vaya, te ha visto otro. ¡Hala! ¡Yo! La ha roto el cuello. Que es francés, pero yo, está feo. Encima era un señor mayor. Se tiene pinta de tener abuelo, de ser abuelo. He aprendido la receta de coste. Me están buscando, pero yo ahora mismo soy cocinero. Hombre, la verdad es que para el evento este, el vino es cuantioso. O sea, tiene pinta de ser de tener el vino guardado. Y que a la que puedan suben 40 botellas y los borrachines para adelante, vaya. Camuflarse como personal del palacio. ¿Qué haces? Me están buscando. Hasta que me dejes de buscar, estoy aquí escondidito. Ah. Pues nada, aquí estamos, metido en una caja. ¿Salgo en verdad o qué hago? Tenías ahí para camuflarte como... Que no podía, no tengo uniforme de personal de palacio. ¡Ah! No, el abuelo es francés, no pasa nada que ver. Claro, al principio me da pena, después recuerdo que francés ya no te están buscando. Es que suena a perro, pero hace un poco eso. Mira, Novikov ha pedido un cóctel. Sí, yo he aprendido a hacer cóctel. No puedes pasar, no puedes pasar, no puedes pasar. Me pones tan corto antes. ¿Y yo tengo que ir por aquí? ¿Cómo preparo un cóctel?
Bueno, ahora pueden mirar por aquí. Hola. ¿Qué tal? A ver, realmente en este juego parece ser que puedes hacer lo que quieras. Jesus, where are my PK duck rolls? Ah, si lo tienes ahí. ¿Al objetivo? Sí, lo sé. Mete un cuchillazo ahí en tu pecho. Me ha mirado a los ojos. Señor, me ha mirado a los ojos. Llorando, ha dicho mi nombre. Hermano. Ahí puedo ocultar los ojos. Está hecho, sigue el hombro, como siempre hace lo que te da la mano. ¿El qué? Que te ha dicho Adán que lo siga. Y... ah, es que yo no veo el chat. Distracción activada, has activado una distracción. Se está investigando la zona. Te están viendo. Te están buscando. ¿A mí? Claro. Te han visto romper bate y han dicho yo, ¿para qué voy a romper bate este? El cuchillo da igual si es que es cocinero. Claro, pues. O sea, realmente, un cocinero con el cuchillo en la mano. A ver, es raro, la verdad, no te voy a engañar, pero. Me he ocultado. Hostia, ahí hay uno que me reconoce. Dentro de la lógica del juego, pues dice que eso puede pasar. Que si eres cuchillo, pues lleva un cocinero en la mano. Me va a salir a la pasarela. Vestida de cocinero. ¿Te imaginas? Camerino. ¿Y dónde está la otra pava? ¿Me lo estaban diciendo a mí? No. Sí, mira el retrato de Napoleón. No gira hacia el retrato de Napoleón. Yo buscándolo. Está chulo. Joder, yo buscándolo, pues mira que no es grande, ¿eh? Que estoy... Es casi tamaño real. Ir hacia esta puerta, a ver qué me encuentro. Quiero investigar la zona. Una subasta en el segundo piso. No puede pasar. Hey there, you can't pass through here. Sorry. That's right. Thank you for your cooperation. Claro. Está en el segundo piso. De hecho, antes, en la misión de antes, te podía, se ha disfrazado de guardia de seguridad y podía ir con la pipa en la mano. Era raro, señora. Porque es como, ¿qué haces con la pipa en la mano? Pero la lógica pues funciona así. Dentro del film, está bien pensado, en verdad. Claro, lo que no podía hacer era apuntar. Una vez apuntaba ya, o sea, si cogía y apuntaba con la pipa, ya es como, no. Tú eres guardia de seguridad, la puedes llevar en la mano, pero apuntar, no, apuntar no. Si a este le doy y me ven. Igual la señora de atrás, y si cierra, hombre, si cierra la puerta mejor, ¿sabes? Por lo que sea. O sea, porque ahí hay como cuatro. Pues ahí hay dos. Sí, ahora este donde lo meto. No he pensado yo eso. Abras para donde abras, tienes gente, lo sabes. What are you doing? A ver, te lo acabo de decir. Abras. Pero.
¿Pero por qué tu solución es meterle de hostia a todo lo que se mueva? No, ahora me voy a camuflar en la multitud. Joder, qué multitud. No, nos camuflamos y no pasa nada aquí. Asegurando el objetivo, se lo están llevando, ¿eh? ¿En serio? ¿Y qué hago yo ahora? Perseguido. ¿Yo perseguida? Claro. Pero saca la pipa y pega un par de veces. Que no tengo pipa. Ah, que no tienes ni pipa. Mira. Está muerto. Me da igual. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! Estoy oculta en la multitud. Andrea, estoy oculta en la multitud. Literalmente tienes a 10 tíos pegando de tiro. Pero ¿qué multitud? No hay multitud que aguante eso, señora. A ver, creo que es mejor esta, ¿no? Sí, el último todo guardado. Es que tu lógica a veces no coincide con la de los demás. Estoy escondida entre la multitud. Hermana, te están pegando 40 tiros. Te tienen todo el mundo buscado. He cogido tu móvil para darle rote al tweet, ¿vale? Vale, vale. Activar la alarma de incendio. Puede ser buena idea si se va la gente y estoy tranquilo. Sí. El tema es que es una acción ilegal. Bueno. Asegurando el objetivo. Ah, claro. Qué gilipollez acabo de hacer. A ver, tienes un cuchillo. Ahora me puedes meter una puñalada. ¡Bobby! ¡Qué guapo! ¡La he hecho flar! Venga, a tomar por culo. Enfrentamiento, te van a empezar a disparar. Es que he lanzado el cuchillo, entonces me puedo camuflar, yo creo. A ver, te están persiguiendo, perseguido. No, pero no me pega. Y ahora estoy camuflado. ¿Qué? Literal, le mata y lo... Se va, no me ven, estoy escondido entre la multitud. Es la lógica que ha aplicado. ¿La ha salido camuflada? Mal? No, me ha salido bien camuflada. En la anterior te ha salido mal. Ah. Porque tenía a 10 tíos pegándote tiro y es como, estoy camuflado, estoy en casa. Es como los que jugaban al pilla-pilla, se subían y decían, estoy en casa, gilipollas. Llevas 10 minutos en casa, hijo de la gran puta, bájate, que no... Mira, que te tienes, que no te puedes quedar ahí toda la vida. Oye, no me empujéis. ¿Cuándo me van a dejar de perseguir? Pregunta. A ver, acaba de cargarte a un jefe de la mafia. Así como dato, ¿eh? No, yo lo digo por... A ver. Estoy entre la multitud, esta gente es maja, pero... Yo qué sé. Quiero que me dejen de perseguir. Mira, ahí viene un polo. ¿Qué estrategia seguimos? ¿Subimos las escaleras que está la otra pava por ahí arriba? Sí, pero es que tiene a dos por ahí. Bueno, a dos en las escaleras. En el camino a las escaleras. Ahora me están buscando, ya no me persiguen. Me están buscando. Vamos a quedarnos aquí un poco más de chill. Hemos hecho la mitad. Gente muy maja le empujan. Hemos hecho la mitad de la misión y nos queda la otra mitad. Se está guardando, eso es que lo hemos hecho bien. Bueno, eso es que lo has hecho. Lo de bien ya. Vale, ya, ya no me están buscando siquiera. Ahora, la siguiente misión es vestirnos de pavo ese de seguridad de negro. Que es como el máximo exponente de la seguridad, ¿no? Míralo ahí llevándose el cadáver.
como diciendo, bueno, este ya no se mueve. Le he lanzado un cuchillo de cocina, qué verdad. Oye, voy a hacer una cosa, ¿vale? Me voy a guardar y quiero ver qué pasa si salgo yo por el escenario al final. Vale. Que tengo mucha curiosidad. Me voy a guardar aquí. Mira, te dan la idea de que te vayas otra vez por el guardia de antes. ¿A qué guardia? Al que le ha cerrado todas las puertas, la ha dejado noqueado. Pero es que ese no es el guardia de seguridad que yo digo. Vamos a decir a... Descubre París. Dejar en plaga, la dejar en corriente en mitad del desfile, ¿sabes? Ya he cumplido el sueño de este señor. Vale, vamos a observar qué nos encontramos. Porque, por ejemplo, este tampoco me sirve, porque... No, es el del escenario. Martillo. No, antes me ayudó, pero es que, claro, coger el martillo al lado de este... Es un poco el que esté. ¿Colacao o Nesquik? Ambos. Ninguno. A mí es que me gustan los dos. O sea, no tengo problema. Vale. Andrea sería cacao latte realmente. Sí. El cacao latte está rico. Mira, este me podría servir. Pero claro. ¿Tienes la moneda para que se venga a pagar? Vamos a traerlo aquí con monedas. Mr. Kruger, the hot shop I see. Yeah, I got a suspicious sound. It's probably nothing, but aunque sí que es verdad, que creo que... Ay, que viene otro. La cuenta que nos sigue a nosotros es Colacao, así que... Sí. Colacao 1, Nesquik 0. ¡Esa moneda no era para ti! Usa la ropa. Y me voy de aquí. A esconderme en la multitud. ¿Sabes qué macho gracia? Esa moneda no era para ti. ¡Pam! Ese me ha visto. ¿La multitud está aquí? Ahí está. Antes está saliendo el círculo. Como que está, te lleva 40 veces, te ha salido el círculo que estaba escondido. En la multitud. Va. Tenemos el traje de seguridad. Vamos bien, ¿eh? Vale, y ahora tengo que ir por aquí. Quiero ir a la puerta principal, por si me puedo. Creo que es por ahí y gira a la izquierda. Izquierda, izquierda, eso a la derecha. Hola. ¿Qué tal? Tía, ¿se parece al malo de Life is Strange? Buenas, ¿puedo pasar? Sí, igual. Anda, mira, sí me han dejado. Está por ahí, está tomando por culo la señora, ¿eh? Hombre, normal, se habrá escondido. No, ¿dónde pero... viven? ¿En Madrid, Málaga? Actualmente en Málaga.
En Madrid no. En Madrid fuimos a un evento. Al evento de God of War, al evento de presentación. Pero, de momento, estamos chiquitos para vivir en Madrid. O sea, vivimos en Málaga, pero puede que en septiembre nos estemos mudando. No lo sabemos. Porque aquí la señora esta está estudiando las oposiciones de para profesor de... Bueno, profesora de geografía, historia. ¿Geografía, historia ahí? No lo sabe. ¿Qué se me ha olvidado? La principal. ¿Historia del arte? Hombre. Pues eso. O profesora de geografía, historia, historia del arte. Y realmente lo que salga de los huevos. Y pues cuando haga las oposiciones, si saca plaza en cualquier zona de Andalucía que puede sacar, pues tendremos que nos mudaremos para allá. Si es Almería, Almería, si es Jaén, Jaén, si es Huelva, Huelva, si es Málaga, mejor, porque más cerquita todo. Spoiler, no creo. Ya, está complicado. ¿Qué es eso? Sí, pero yo ahora mismo no soy cocinero, soy guardia. Mi padre es de Jaén. Yo tengo una compañera de la facultad que era de Jaén. Y yo en Madrid, hostia. Pues nosotros por Madrid hemos ido hace relativamente poco. Fuimos para el evento de presentación de God of War Ragnarok. En noviembre, ¿fue? Sí. ¿Octubre? Noviembre. Noviembre. Y nada, estuvimos por allí. Estuvimos poquito, porque fuimos al evento y lo que nos dio tiempo. Pero... ¿La sospecha de qué? Oh, coño, de que un señor te ha reconocido. ¿Lo tienes detrás? Combate, enfrentamiento. Si es que parece que no le queréis dar. He vuelto, muy buena, Melendo. Soy canario, plot twist. Hostia, joder. Pues, sí, sí que es un plot twist, eh. Madre mía. Esta, ¿no? No, este. ¿Sí? ¿Ese es el asesinato de la moda? Sí. ¿Este de aquí? Sí. Lo que pasa es que Andreamo se le está dando regular. Como todo lo que... Todo lo que implica seguir. A ver, he matado al pavo este lanzando un cuchillo de cocina, o sea, y apuntándomela. Ha matado a uno que ha cogido un cuchillo y se lo ha tirado así, ¡flop, pa! Pero en mitad de todo, ¿eh? Es como... El sigilo y esas cosas, ¿dónde están? Brillan por su ausencia. Mira, este está solo. ¡Pero cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Que pasa un señor por ahí, te ve. Un kunai, bueno. Igual el kunai era un poquito grande porque era un cuchillo de cocina, pero bueno. Me ha hecho gracia porque acabas de ocultar el cadáver en el armario. Pero había un señor que te había visto desde arriba, ¿sabes? ¿Cómo me ha visto un señor? Porque se te ha puesto lo de que alguien te está viendo, pero no mucho. Y es como... ahí viene uno. Que es como, te estoy viendo mover un cadáver, o sea, un cuerpo desnudo, pero no sé si... O sea, no sé si lo estás ocultando o te imaginas. No sé por qué estaríamos moviendo un cuerpo desnudo a un cadáver, a un armario. El comedor. A ver, tengo que subir. Tengo que encontrar unas escaleras para subir. El sigilo, me entra por el medio y sale por el otro. Total. Es que Andrea, el sigilo suyo es muy particular. Ya lo iréis viendo. Pero salió bien. No me podéis decir que no salió bien. Piano. Hola, ¿qué tal? Me ha estado en el móvil. Ponte a trabajar, niño, a la puta.
cogeo. Estoy del propietario del museo. Uy, espérate. ¿Qué? Ahí. ¿Qué pasa? Eso que... No, no lo ves. ¿Lo de al lado? Lo de al lado. ¿Qué? Coño, lo de al lado que puedes interactuar, ¿sí?, entre la puerta y el armario. Yo no lo he visto. No, pero ah, mira, eso es para que la se caiga. Está viendo el pueblo. Sí. Pero es que eso ya lo había visto, ¿no? Coño, yo no lo había visto, por eso te pido que te acerques. Por eso te digo, estoy en sigilo, estoy en tensión, déjame. Estoy en sigilo, estoy en tensión. Está literalmente dando vueltas a un mismo sitio. Sí, pero porque no sé por dónde tengo que ir y no sabía que estaba dando vueltas a un mismo sitio. Esto es para bajar, yo tengo que subir. Ah, por aquí. Ese te reconoce. Es la puta que me parece. Tienen una moneda para allá. Es lo que voy a hacer. Ah, no tiene moneda. Ah. Anda para allá, bobo. Que mira, bobo. A ver, tenemos dos opciones, ¿vale? Una es buscar otro camino. Y la otra es tirar para adelante. Tienes a uno ahí que está llegando donde estás tú y te, va, y te puede encontrar. Uy, espérate, espérate, por esta puerta. Gasto por gastar, ¿eh? Si es que solo con esta aquí viendo lo voy a recuperar. Así que. Oye, ¿y si tiras del cabrestante que se genera una distracción? Sí, pero la van a poner para protegerlo. Que ya lo hicimos la otra vez. ¿No te acuerdas? Sí, pero ahora está cerca. No estoy cerca, está arriba. Y no sé en qué parte de arriba está. Está en un punto en que hago así ni la veo, ¿sabes? Estaba ahí. Mira, por aquí puedo haber otra escalera. Para bajar. A la izquierda. ¿Por aquí? Sí. Que por aquí no has mirado. ¡Ay, un pedazo de baño, loco! Todo se puede saltar. Me viene bien saberlo. Ya está con el balcón, ¿no? Roblox no, no me he jugado nunca. A mí me da curiosidad. Porque hay mucha gente que juega. Pero no sé exactamente ni qué es. Yo creo que es un rollo Minecraft. Coño, tremenda cama. El Doors. El Doors tampoco lo conozco. ¿Puedo abrir la puerta? El Doors sí que ni lo conozco. Tengo que ir para arriba. Hey, que no... Es un juego de miedo del Roblox. Bueno, entonces, si no has jugado a Roblox, no, no has jugado al 2. Aquí ya está. Y aquí también me encuentro. Hola, Andrea. ¿Estás dándole vuelta? Uy, espérate, ahí a la izquierda no has estado. Y tiene como un maletín ahí. Mira, ahí tienes moneda. Ahí, ahí abajo. Para buscar un objeto. Y para llevártelo también. Sí. Guarda partida. ¿Por qué? Te dice. Vale, vale. Oye, que yo he soltado el maletín, coño. Vale, vamos. De todas formas se va guardando. Sí, tiene guardado automático. Automáticamente, pero vamos a guardar. Aquí puedo como a coger. El abre carta. Es un objeto que se puede ocultar bien. Y que si lo lanzo puedo matar a alguien, seguro. Vale,
aunque ahora mismo es legal que lleve una metralleta en la espalda, así que... Hola. Mira, por ahí se puede subir. Ah, no. Joder, estoy en el mismo sitio de antes. Es que estás dando vueltas al mismo sitio una y otra vez. ¿Y cómo se sube? No, una aspiradora. Eso es ilegal. Has iniciado la distracción. Sí. ¿Y qué pasa? No. Igual se ha movido el que me reconoce y ya puedo pasar. Ya lo tienes, la tienes ahora mismo justo encima. Sí, lo sé. Tienes un señor que te reconoce a la vuelta de la esquina. Se está bajando. Se está yendo para otro lado. Ahí está el Mira, problema de antes. Voy a tirar y si lo tengo que matar, lo mato. ¿Vale? ¡Apunta, cojones! Pero que no tienes equipa el arma, que tienes equipa las monedas. Muerte innecesaria y te has muerto también. Es que tenías equipa las monedas, señora, ¿cómo va a apuntar con el arma? Además, no era más lógico, ya que tiene las monedas, tíralas por ahí y a ver si se va para allá. ¿No? Y si se va para allá, pues tú pasas por atrás. Le pega 30 tiros y no le hace daño. Bueno, ya jugarás con Andrea Forner. Pues si os salvé. Os salvé la última vez. Si lo llevo equipado es raro, ¿no? No pasa nada. Pero de todas formas, a ver, tienes las monedas, ¿por qué no intenta lo de la distracción? Ya, pero por si acaso. ¿Qué es eso? Un busto. Joder. Adiós al sigilo. Se fue a la verga. Si es que el tema que tengo también ahora mismo es que... Estoy comiendo tarta de queso con caramelo. Está buena. Uf. A ver. Yo ahí tengo un problema. Me gusta la tarta de queso. Tengo un segundo problema. Me gusta... Bueno, yo tengo un problema. No me gusta el caramelo. Pero sí me gusta la tarta de queso. Entonces no sé si me gustaría o no me gustaría. O sea... Yo creo que si te dicen que tiene caramelo no te gustaría, pero si no te lo digo te lo metes por el culo. ¿Tú crees? Sí. Igual me doy cuenta, ¿eh? Pues hago un montón de caramelo. Yo creo que dependería de las cantidades. Moneda. Que sí, coño. Que te veo con la... Que te puedes callar. Te veo con el arma y sufro. ¿Te puedes callar? Por favor. Porque vaya el otro. ¿Por qué no se mueve? Ahí va, ahí va. Come algo, ahora vamos. Al menos mejor que la Coca-Cola Rosalía. A mí me gusta. Andrea tiene dos latas de la Coca-Cola Rosalía ahí. Coño, ¿y ese coro de gente? That is Dahlia Margolis, supermodel turned spy master. Muy buena, el tax. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
frutito seco. Prince Po, how is your... Is the sun and the moon, Miss Margolis. He does not complain. There's an item coming up. You might find it interesting. A certain list. I see. Thank you for the information. I've been meaning to ask you, how do you do it? All this, all these secrets. What is your trick? Oh, you know how it is with magic tricks, Prince Po. The answer is always a letdown. Vaya, 400 pavos una camiseta. ¿Estamos gilipollas o qué, tío? O sea, todo lo que voy a cobrar en este mes para una puta camiseta. Pero Melende, si literalmente se ha cargado a un señor tirándole un cuchillo de cocina, que ha hecho ¡paca! ¡Pla! Y ya está, dado por culo. I get to pick and choose. I do have standards, Dahlia. As it happens, I have... ¿Tendrás para tirar la lámpara de arriba a ver si los mata? No. That Jessica Highmore? Didn't her sister fall off of a roof or something? I see you read your gossip. Baja el brillo a la pantalla, hermano, te va a quedar ciega. Mira, qué verdad. Do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. So, what did she do to you? Ah, do try to connect the dots, Helmut. Jessica is just a means to an end. The real Mark is her father, John Highmore. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting are planning a merger. I want to know with whom and at what price. That's it. Mi madre por la mañana, tía. That's for you. Dura declaración. Keep it on you at all times. A last resort. A last resort? You must be joking. That isn't what I think. Eso ya se lo he dicho yo a Melende, que ha dicho que no. Que eso es lo que haría ella. ¿Pero qué? Pegarle cuatro tiros y salir corriendo. ¿A todo? La pantalla. La pantalla. El tema del brillo, las pantallas, madre mía. Oh, and Helmut. Don't forget to have fun. God, oh God. Dos objetivos, si se va este son dos objetivos. Las putas monedas. Muerte innecesaria, muerte innecesaria, muerte innecesaria. Se murió. ¿Ves el problema, Melende? Que no corre. Lo he intentado, pero es que aprieto el botón este y es como, no, así no es en este juego. Es aquí. Y no lo entiendo. ¿Qué hora es? Las 7. ¿Exactas? Sí, y 59. A casi todos los puede asesinar, sí. Es que a ver, tiene sentido. Llega, le pega un tiro y sale corriendo. Ya está, ¿para qué más? Excuse us, could you come back in 5 minutes? Tiene puesta las monedas. Sí, pero este no sé por qué me ha reconocido, es que de verdad. No puede uno estar aquí de chill, tranquilito. Pobre calvo, total. Ese pobre calvo no voy a estar, se está muriendo. 40 veces. Es que en verdad le puedes pegar 4 tiros y echar a correr para el helicóptero. Ya está, vamos. Pero por ahí. Sí, que salto, mira. ¡Salta! ¿Qué cojones? ¿Por qué no? ¿Por qué no has saltado? Porque eso será para quedarte colgado y que no te vean. Porque la altura era considerable. Cambia el botón. A ver.
sinceramente, yo creo que es para lo que es. O sea, yo creo que después de este directo no vamos a jugar más, así que tampoco me merecerá mucho la pena. Oír super. Tienes que matar, huir, oír super sigilo. Las dos cosas se le dan mal. Thank you for the info. Que justo aparezco con uno que me reconoce ahí, coño. ¿Cuánto rayado? ¿Qué hace? ¿Por qué se cuelga ahí? Nada, estaba probando una cosa en el radio. Estoy bien. No me vuelvo loco. No me he vuelto loco, que digo. No, espera. Vamos a probar la cara, ¿eh? Andrea, pásatelo tú puedes. ¡Ay, no! ¡Me confundí de botón! ¡No! Vale, pues ya que estoy... Bueno, es francés, tampoco pasa nada. Muerte innecesaria. Mátenme, ya estoy muerto. Me confundí. No, pero puede ir con la metralleta a la espalda porque lleva uniforme de... Venga, mátenme. Lleva uniforme de señor que pueda llevar metralleta a la espalda. Me confundí de botón. Cosas que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Es que voy a aparecer delante de un señor que me reconoce, es que de verdad, qué mala suerte, ¿no? Pero no es que te reconozca, es que es como, hostia. No, si es de los que me reconoce. No. Tiene el bocadillo que está hablando. Sorry, sir. Could you leave us alone? Sí, os libo alone. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué tengo esto equipado? Pues me equipo la cámara, no pasa nada. Ahora un Dark Souls 2 vaciando zona, ¿no? No lo puedo hacer. ¿Puedo hacer fotos? Helmut, love the outfit. So, you accept my offer? Yes, but I get to pick and choose. I do have standards, Dahlia. Oh, naturally. As it happens, I have the perfect mark. Jessica Highmore. What, that Jessica Highmore? Yo aquí la podría matar y meterla en el armario, ¿no? Bueno, tienes que matarlo a todos sin que nadie se entere. Now pay attention. I want you to go to New York, seek out Jessica, and vale. Do what ¿cómo you lo do hacemos? Best. The girl is a ver, yo probaría el cable. Right, para ahogarlo. So, what did she do? Can't you see I need help? ¿Dónde va? Cierra. Bueno, ya cárgatela así, rompe el cuello. Cuadrado. Sí, me confundí de botón. Ahora estás en combate. Y me voy a quedar aquí hasta que se acabe lo de combate. Y ya busco la salida. ¿Qué te parece? A ver, como estrategia me parece una estrategia de mierda. ¿En la verdad? Guarda, a ver. Guarda ahora igual estaría peligroso. No, ahora no voy a guardar, vaya a ser que me muera después. Mira, Melende, para que te hagas una idea. Ni siquiera he jugado a la demo del remake de Resident Evil porque es que... mira, me pongo. Llega y jugar. Buscando cuando me dejen de buscar, pum, y me voy. ¿No? Es una buena. Sí, es una buena idea. También te digo, muy bien escondida no es que esté. Mira, se me está guardando solo, ya puedo saltar si quiero. ¿No?
llega, ve gente, se da la vuelta, se queda corriendo. No, es que ese tiene puntito, además. Ella puede subir, ¿eh? Que ya ha pasado. Pone buscando. No digo ese, que ha pasado de largo. Sí, pero pone buscando. Gira a la derecha. Sí, no sé. Que tiene el camino. No me des instrucciones, por favor. Estoy haciendo lo que buenamente puedo. ¿Por qué vas, chao? Por si me ve. Ah, ya no me están buscando. Ya puedo ir de chill, ¿no? Yo creo que sí. La música épica. De lo has hecho bien. No, de lo has hecho. Lo he hecho bien. Oye, ¿cómo salía de aquí? Ah, por aquí, por aquí. Es que estoy en el ático. Yo no sé ni cómo se llega hasta aquí. Retirando el cadáver que acabas de dejar. Creo. Ya, pero me ha hecho gracia. 2,1k likes en TikTok, pues muchas gracias. Ojo. Tax. Hola. Hostia, este no conoce, calla. En el Fortnite. Seguido. Es por aquí, ¿no? Me la pegáis. Me la pegáis, me la pegáis, me la pegáis mucho. Es muy fuerte. Se va a escapar el helicóptero, con los putos pro. Pues, Melen, yo creo que ayer. Madre mía. Estábamos por el 20 y tanto, casi 30, ¿no? Nos quedamos. Sí, mami. Atrevido. Misión completada. A ver todo lo que he hecho, lo que se podía hacer. Vale. Solo he hecho 4 cosas de las que se podían hacer. A 170 niveles de completarlo. Voy a ir un segundito al baño y vengo. Ok. Bueno, 170 niveles. A ver, la temporada empezó el viernes, te quiero decir. Está bien. Todavía faltan porque salga un montón de cosas. Lo ha conseguido. Yo sé que al final lo iba a conseguir. Aunque sea por insistencia, ¿sabes? De una a otra, pues lo va a acabar haciendo. Y ya está, a ver, es lo que te digo, Melen, yo tengo muchas ganas de Resident Evil 4 Remake, la verdad. Tengo tantas ganas, que es lo que te he dicho, no he ni jugado la demo, que es como me la podría haber bajado, podría haber jugado tal cual. De hecho me dijeron, vas a hacer las impresiones de la demo, y dije, si las puedo hacer otra persona, mejor. Paper Caplaya, el Song of the Forest, ¿lo jugaría? Pues la verdad es que Andrea lleva un tiempo diciéndome que le llama la atención. El tema es que al jugarlo en PC, no sé, lo veo un juego tan de jugar con gente, de jugarlo con amigos y tal, que es como... uff, no sé. Hombre, si estuviera en Play y tuviera crossplay, lo más probable es que ya lo hubiésemos pillado y lo hubiésemos probado. Porque yo la verdad es que a mí me llama la atención. Pero eso, como no sabemos, o sea, como no está en Play, creo, y tampoco sé si tiene si tiene crossplay, pues como yo, para jugarlo, lo juego como para jugarlo con colegas, para jugarlo con, yo qué sé, que lo tuviera Melende, que lo tuviera Dante. No está, claro, que eso, si no está, lo tenemos solo, si está solo en PC, lo podemos jugar nosotros, pero también debería buscar gente, o sea, me gustaría buscar gente de nuestro entorno
que lo tenga o se lo quiera pillar para jugarlo con ellos, probarlo, tal cual. Entonces, sí, a ver, nos llama la atención, pero en principio no. Además que siendo en PC solo puedes jugar uno. Nos pasaría como con el Famofobia. Solo puedes jugar uno de los dos, porque solo tenemos un PC que tire ese tipo de juego. De hecho, en el futuro nos gustaría mirarnos otro PC. Rollo, uno que sea para streamear, ¿sabes? Pues el que tenemos, por ejemplo, se quedaría para streamear y los juegos. Y el otro se quedaría pues para tipo Famofobia, Son of the Forest, ese tipo de juegos que solo están en PC. Pues poder jugarlos los dos a la vez. Incluso Minecraft, creo que Minecraft. Me suena que me dijeron que sí que tenía crossplay entre Play y PC, pero había que hacer una movida rara. Como tampoco lo sé, pues tampoco lo he mirado. También es que después de... O sea, es que el tema con a qué juego jugar es que hay juegos que lo tenemos repunte de ala y encima me salió gratis. O sea, me salieron 6 o 7 gratis. Así que 10 de 10. Y lo que iba a decir que como también tenemos los juegos que vamos a jugar un poquito bastante cerrados. Bueno, al menos yo. Porque yo cuando acabe Dark Souls 2, recién el 4... Y tengo que seguir Dark Souls 3, Sekiro, Andrés tiene que jugar Bloodborne. Hola. Y ya pues para terminar Elden Ring. Es decir, yo creo que ya para todo lo que me queda de año, tengo los juegos que voy a jugar en directo. ¿Sí? Pues Elden Ring, yo que sé, que lo voy a empezar en septiembre, octubre. ¿Qué voy a hacer, nivel 3 o nivel 4? Pero yo creo que nivel 3, ¿no? Nivel 4. 4 y medio. Se me robaba la pava antes de Wii. ¿Alguien cual lo pilla? No lo creo, Melende, por lo que dije el otro día. Porque como quiero tener dinero, como para... Si nos tenemos que mudar en septiembre, quiero tener un colchoncillo y tal. Hay cosas que no me puedo pillar. El Advance Wars es una de ellas. De hecho, el Final Fantasy XVI, que tengo la Steelbook en Amazon reservada, estoy pensando en si cancelarla o no, porque no sé cómo vamos a llegar de dinero. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. WikiLeaks? The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Sí, Tax, por eso. Yo sé que crossplay entre de Minecraft, PC y Play hay, pero es el verelo que no sé cómo va. Your reputation is safe. Aparte que no se pueden poner mucho. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Y yo quiero jugar con mods. Ay, pero en ese caso tú jugarías en el PC. Ya, pero si es el que es compatible, igual no tiene mods tampoco. I have a feeling. Veo yo las cosas distintas como las ves tú y es una mierda. ¿Qué hora es? Las 7 y cuarto. Que me duele un poco la cabecita, así que no sé si dejarlo ya. Entonces, si tú lo quieres dejar, sí. Se puede quedar aquí. Pero el juego me ha gustado, igual en algún momento lo retomamos. ¿Igual te apetece retomarlo? Sí. Vale. Y tengo aquí varias cosas. Y creo, mira, a ver cómo volver al menú. Creo que con lo que nos han dado tenemos el Hitman 1, 2, 3 y misiones secundarias. A ver, pero ¿habla de destino? ¿O a modos de juego? ¿O en directo?
¿Qué quieres mirarlo? ¿Si sale el freelancer? Sí. ¿Es que dónde estaba antes? ¿Destacado? Destacado, sí. Juega modo gente libre. ¿Este? Sí. Esto es lo que... Yo creo que esto es lo que tenemos que probar. Bueno, pues jugamos un poquito. Sí, sí, Melende, no te rayes. Si ya, ya te he dicho que tenía pensado... Ah, ha canjeado los puntos. Pero vaya, que ya tenía pensado hacerlo a la raíz de Juan, que además está extensible y eso. En la tienda de Minecraft, Bredo tiene como cosas parecidas a mods. Pero es que has dicho la palabra clave, tienda. Tienda puede implicar comprar cosas. Se ha quedado así, no sé. Está la trae y vuelve a darle. Como que no va, ¿no? Parece que no va. Si no, bueno, ya está. Hemos probado el juego. Hemos hecho la campaña. Bueno, la campaña lo que es Game Ellen. Muchas gracias por habernos cedido la key. Y... dentro de poco, este vídeo estará en YouTube también. Sí. Que si no lo seguís en YouTube... No sabemos muy bien si hemos jugado al... al 1, al 2, al 3, no sabemos muy bien. Que si no lo... Que si no lo seguís en YouTube, Red Basket y Margot, guión bajo. Si no recuerdo mal. Pero vaya, misma imagen de aquí, mismo nombre de canal, que... Si no, pues está todo... Somos reconocibles. Está todo relacionado. Y eso. Salte, porfa, que pare ya la música, por favor. Apago, ¿no? Sí. Y ya se va a pasar el chatting. Mañana no hay directo, ¿vale? Pero mañana, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a poner y voy a preparar las cosas para pa subir los vídeos de YouTube de Resident Evil 4. Nada más terminar directo, o sea que sea terminar directo. Exportarlo, ponerle toda la vaina del SEO y tal. La miniatura, que la dejes todo listo ya para hacer. Pom, pom, listo. Yo mañana voy a comerme chetos pelotazos mientras veo la Kingsley, la verdad. También preparar los avisos de directo, etcétera, sí, etcétera, toda etcétera. Y mañana tenéis también el calendario, pero vaya, pequeño avance del calendario. Lunes, Hogwarts Legacy. Martes, Dark Souls 2, que espero llegar al final del tercer DLC. Miércoles, Hogwarts Legacy. Jueves, Dark Souls 2, que espero terminarlo. O sea, me quiero hacer. Sería el jefe final del tercer DLC. Las tres zonas opcionales. Que las voy a limpiar fuera de... O sea, que las de los dos primeros las voy a limpiar fuera de directo. Y el final del juego ya. O sea, creo que estoy ya para... al final del juego. Y sábado, o sea, viernes, sábado, domingo. A partir de las 5 de la tarde, todos los días. Resident Evil 4 Remake. Sí. Y ya pues la semana que viene pues retomamos horario habitual, solo que me da sueldo, se lo recibe el 4 remake. Lo que quede. Así que nada, un besico. Quédense para la raid, que vamos a hacer la raid a Juan, o a posiblemente Juan, o probablemente Juan. Y a las 6 y cuarto el lunes de estado ya pagaste directo. Seguro que estamos. Sí, para normalmente 6, sí. Cerramos a las 8. Normalmente 7 y media, 8. Por ahí, más 4K o menos. De likes. Pues muchas gracias. Ah, coño, voy a cerrar directo en TikTok, que siempre hay que cerrar un poquito antes. Nos vemos TikTok. Vale. Y gente de Twitch, quédense, que vamos a hacer la raid a probablemente Juan, que está haciendo un extensible. Así que, por favor, se me quedan un poquito por ahí. Le dan like. Bueno, like no, le dan follow. Le saludan de nuestra parte. Le saludan y, pues... le ven un ratete. Que creo que está... O sea, Melende me puede confirmar. Creo que está haciendo 30 horas ya del tirón, ¿sabes? Es como... probablemente Juan. Vale. Pues ahí estamos. Just chatting. Eso, un besito y nos vemos el lunes. Adiós.
hijo de puta de Alba Mayor después de 17 horas programando. Ay, es verdad, tú se la has pensado. Yo, Repat, que te marcó, gracias por la raid. ¿Qué tal? Hola, gente, hola a todos. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos viendo un maratón de bobo. Capítulo 7, nos vamos a ver 76 capítulos. Todavía nos falta raid.